No cabe duda de que la situación legal de Daniela Castro se resolvió pronto, pues luego de que circulara un video del presunto robo de la actriz en una tienda de Texas, las autoridades se pusieron a recabar evidencias que finalmente llevaron a la determinación de que la actriz es inocente. Aunque la misma Daniela Castro aseguró desde un principio a sus seres queridos que todo se trataba de una confusión o una mala jugada, hasta ahora pudo sentirse libre pues anteriormente no podía posicionarse al respecto, ya que estaba sujeta a investigación y con restricciones en su privacidad. Hace unos días, la actriz realizó una rueda de prensa en la Ciudad de México, donde explicó junto con su abogado toda la situación, a la vez que por fin pudo agradecer a quienes la apoyaron desde siempre y platicó sobre los daños morales y psicológicos que sufrió durante su detención y las semanas que permaneció en el ojo del huracán. Ahora que aclaró ante los medios todo y que la ley le dio la razón, Daniela Castro no dudó un segundo en salir a recuperar a sus amistades y la vida que llevaba hasta entonces, y apareció muy contenta en una selfie al lado de las actrices Gretel Valdez, Rebeca de Alba, Chantal Andere y otros durante una posada. Una gran cantidad de internautas advirtió a la actriz que publicó la foto que tuviera cuidado con Daniela. Lágrimas de felicidad, me imagino que han de estar a las vivas, que no se les pierda su dinero o ropa, epafof la ratita como si nada y aguas con Daniela, no les vaya a robar el cheque de bonos, sonrisa sudor frío, sonrisa sudor frío, sonrisa sudor frío. Al parecer, tendrá que pasar un largo tiempo para que la gente olvide el penoso asunto que vivió Daniela Castro, pues aunque las autoridades le dieron la razón, no es sencillo cambiar la idea que se hicieron todos de ella. Con información de Hola y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.